Voy a tratar dos asuntos con respecto al transporte público de Sevilla, que es donde yo resido, y son los autobuses de Tucson. Y uno es la recarga de los bonobús, que el otro día me enteré que se podían recargar por internet, porque ya habitualmente muchos estancos pues no la recargan y cada vez es más dificultoso. Y esto lo podemos hacer desde nuestro propio domicilio. Y la otra es pues el tiempo de llegada de los autobuses. Porque uno de los inconvenientes que hay cuando cogemos el autobús pues es que no sabemos cuánto tiempo va a tardar en llegar y puede que nos impacientemos. Pues eso también lo vamos a tratar. En primer lugar, la recarga, y esto lo podemos hacer desde aquí directamente, títulos de viajes, o desde aquí nos vamos a lo que es títulos de viaje y recargas y recarga online. Ya nos aparece aquí una notificación, pues advirtiéndonos que la recarga que efectuemos no va a estar en nuestra tarjeta hasta pasado 24 horas. Le damos a aceptar. Esto supongo yo que aunque este servicio es gratuito, pues los bancos pues juegan con ese dinero que nosotros aportemos. Aparte de eso, pues ya esto de introducir tarjeta, ¿qué es? Bueno, pues aquí, esta es por ejemplo una tarjeta multiviaje, pues en el dorso hay un número de identificación asignado a cada tarjeta. Pues miramos en el dorso de nuestra tarjeta y ponemos el número que la identifica. Yo, por ejemplo, tengo esta y le damos a seleccionar. También es bueno porque se nos proporciona esta información, que esto pues no lo podemos saber con nuestra tarjeta habitualmente. Entonces es también estupendo porque se nos dice cuánto saldo disponemos en estos momentos. Aquí tenemos que establecer el dinero que creamos oportuno. Yo pongo por ejemplo 10 euros, le damos a añadir al carro y ahora pues le damos a confirmar, ¿vale? Al confirmar pues yo suelo utilizar la tarjeta de ING, que es gratuita, no me cobran por este tipo de servicio y prácticamente por nada, no, prácticamente no por nada. Eso sí, tenemos que aceptar la política de privacidad, poner aquí todos nuestros datos, porque esto es un pago y tenemos que establecer pues nuestros datos identificativos. Y aquí pues establecer también el tipo de tarjeta que vamos con el que vamos a pagar. Aquí pondremos nuestro número de tarjeta, la caducidad y vamos, en fin, lo que habitualmente pues se pone para realizar compras por internet. El otro tema, ¿cuál era? Pues el tema de lo que es la espera en las paradas. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Yo aprecié hace ya tiempo que la gente, por medio de una aplicación en el móvil, pues cuando estaba la parada, pues establecía en una aplicación que tiene Tucson para los móviles, establecía el número de identificación de la parada. Y así podían saber cuánto tiempo tardaba en venir el autobús. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si yo voy a poner un ejemplo. Si yo estoy y quiero coger el autobús para ir al centro, debo de establecer o bien mi parada poniéndola aquí, si la sé, que va a ser difícil, a no ser que la suela coger muy habitualmente, entonces ya me la sé de memoria, ¿no? Pero podemos hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, estoy mi número, Plaza de Armas, al Polígono San Pablo, y aquí se me indica la línea que sigue el autobús. Y por ejemplo, si cojo esta parada, pues ya se me dice incluso el tiempo que va a tardar el próximo autobús, 4 minutos, y el siguiente en 19. Incluso aquí hay un detalle curioso porque se muestra un icono. A ver si lo encontramos por aquí. Aquí está. Este autobús es el que vamos a coger. Dentro de un ratito, cuando lo actualicemos, este autobús, el icono, pues va a estar más para acá. Y tal como decía, si solemos coger mucho un autobús en cierta parada, pues podemos acordarnos del número y poner aquí 136. ¿Veis? Se nos muestra el número de identificación de cada parada. 143 en este caso, y esta es la 136. Pues lo podemos también poner aquí directamente, 136, y se nos dice pues la misma información que anteriormente. Pues hasta aquí, hasta luego.